Hola chicos, pues como sabéis, el vídeo de hoy es sobre el unboxing, que va a ser mi primer vídeo de este tipo y espero que os guste. No voy a enrollarme mucho más porque quiero abrir esta caja enorme que pesa como 10 kilos y quiero ver qué hay dentro y enseñároslo, porque es el mío de la marca Foodspring, con quien empecé a colaborar pues hace un par de meses, y realmente tienen productos muy pero muy interesantes. Si todavía no habéis visto mi primer vídeo que hice con ellos, os recomiendo verlo ahora mismo para sacaros una sonrisa al menos, y os dejo el link abajo y también aquí en las sugerencias, así que darle clic. Y nada, con esto vamos a comenzar porque ya quiero ver qué hay dentro. Bueno, pues ahora voy a empezar a sacar cositas y a ver qué encontramos por aquí. Ah, y claro, como no se me olvide que tenéis 15% de descuento en todos los productos de esta marca si usáis mi código HealthyKatieFSG, que os lo dejo también abajo, igual que todos los productos, todos los links de lo que vamos a ver. Y a ver, lo primero que encontramos aquí, ¡tararán!, es la proteína para hornear. Baked protein, como baking protein. Ya he visto que algunos otros instagramers, youtubers la utilizaron para pues hacer algunos bizcochitos, recetas dulces, y sabéis, seguramente que si me seguís en Instagram, espero que sí, si no, aquí está el link también, pues que me apasionan desayunos dulces y todo este como cositas, bizcochos y tal, y seguramente que para estas recetas va a ir genial. Así que es como si fuera proteína mezclada con un poco de levadura y tal, y como a ver qué tal. Es como que una tontería puede ser, pero los cierres aquí son todos súper cómodos y no os va a pasar que lo vais a abrir mal. Y huele como proteína neutral. ¡Qué ganas de probarlo! Vamos, otra cosita. Es el protein bread, el pan proteico, que sí, esto ya lo he probado. Pronto voy a hacer un vídeo de vuestras recetas, que os había preguntado ideas en Instagram y por aquí, que me dabais ideas de tostadas dulces y saladas, y voy a hacer una receta con 3 tostadas saladas de vuestras recetas y a ver qué tal. Tiene la textura como si fuera de pan alemán, que es como así espesa, durita y tal. También tiene muchísimas semillas que le dan mucho sabor, textura. Es en régimen de pérdida de grasa y tal. Esto sí que os puede salvar, especialmente si os gusta el pan. Mirad un vídeo que os dejo por aquí sobre mi relación con pan. Y la otra cosita que viene por aquí son los protein flakes, los copos de proteína. Tampoco los he probado, pero sí que una vez les he pedido avena proteica, que es algo muy parecido, creo que, porque aquí pone que está hecho a base de soja. Y los anteriores, los copos también eran así, y realmente estaban muy buenos porque tampoco requerían cocción. Entonces tú echas tu leche y ya tienes tu desayuno listo. O puedes usarlo también como pues aderezo para agregar un poquito de este toque crunchy, crispy a los platos, y va genial. Y tiene, imaginaos, 53 gramos de proteína por 100 gramos, que es muchísimo. Como para sustituir el típico desayuno de copos de maíz con leche, pues está genial. Моя мама говорит, что северные мишки не умеют улыбаться. Неправда. Я умею. ¡Qué tontera! Bueno, estos son también el producto nuevo que han sacado, que son bolitas para hacer los smoothies. Que realmente todos los ingredientes aparecen aquí, que son es la remolacha, bayas goji, también azaí. Y la idea de estas bolitas es facilitarnos la vida a la gente a quien les gusta tomar batidas y tal, pero que no nos apetezca comprar tanta fruta, tanta verdura. Y básicamente, mirad que aquí ya tiene esas bolitas, que simplemente les haces con leche normal, vegetal, agua, bebida de coco, lo que quieras. Eso voy a abrir uno. Bueno, luego me lo puedo hacer. Sí que huele muy muy natural, porque este también tiene cúrcuma y el olor se siente bastante. Y el otro, realmente a mí me gusta mucho hacer este tipo de vídeos, es muy divertido. Huele a remolacha cocida con dátiles.
Wow, esto debe ser muy rico y dulce. Wow, qué ganas de probarlo, en serio. Con este producto yo también ya tengo una idea de un vídeo súper chulo, así que asegurar de activar las notificaciones. Ay, oh my god, aquí viene la caja muy pesada. Y es la bebida de coco, que de hecho con esto podéis hacer los smoothies y batidos anteriores, que va genial. Es coco con naranja. A ver, no puede ser, ¿no? Que no lo pruebe. Pero antes vamos a ver los nutrientes. 100 mililitros, 33 calorías. Azúcares. ¿Dónde están? 1,8 gramos. Bueno, realmente está muy bien porque hay muchas bebidas de coco que vienen azucaradas, que no son nada naturales, simplemente llevan este nombre. Y bueno, no es como que para tomarse litros de agua de coco cada día, porque también son calorías. Y recordad que a menudo tomamos calorías líquidas sin darnos cuenta. Pero sí que de vez en cuando, por ejemplo, si os apetece tomar un refresco, pues en vez de refresco, tomar esto es mucho mejor. O como os dije, usarlos para batidos. Wow, está muy bueno. Que soy de España. Mi referencia como para comparar son las bebidas bífidos, creo que se llaman así, no, bífidos no. Bueno, ya os encontraré, pondré una imagen aquí. Son como muy parecidas, pero mucho mejores y mucho más naturales y por valores nutricionales también. Recordad que también tenéis el link abajo. ¿Qué saco por aquí? White chia. A ver, os digo que realmente no sé cuál es la diferencia entre semillas de chía normal y estas. Pero la chía también contiene mucha fibra, proteína, grasas buenas y todo está bien, especialmente para agregar a vuestros desayunos, a yogures, para hacer, por ejemplo, avena con chía va súper bien. También os sacia mucho, porque es un ingrediente que se puede usar muy bien para algunos truquillos, como que para no pasar hambre, para cuando tenemos antojos, por ejemplo, hacer un pudding de chía o todo esto. A ver cómo funciona esto. No sé cómo se abre esto. No es este sistema, no es para rubias. ¡Tarán! Sí, son proteínas de sabor a vainilla. Tengo aquí 15 paquetitos vienen aquí en esta caja. Muy, muy bien para si os vais de viaje, para llevar esto y no llevar un bote así de estos enormes o ponerlo en otras cajas. El aceite de coco, de cual se habla ahora mucho, malo y bueno. ¿Qué digo que se habla bien y mal de esto? Pues porque el aceite de coco en teoría tiene grasas saturadas, que todos, bueno, la mayoría sabemos que son malas, pero a ver, de verdad no os podría explicarlo muy bien. Si lo sabéis vosotros me podéis escribir, pero es que no sé por qué que eso son grasas saturadas buenas, así que el aceite de coco no es nada malo. Es obviamente que si estáis fritando, no sé, alguna cosa y ponéis ahí pues un bote entero de aceite, da igual, por lo bueno que sea, pues es demasiada grasa y mucho aceite. Pero usándolo con moderación está muy muy bien para hacer algunas recetas y bueno, para agregar grasas buenas a vuestra alimentación. Y ahora viene lo último. Peanut butter, yeah baby. No puedo omitir, es que no puedo omitir a ver esta camarita ahora, por Dios. Está muy bien porque ahora mi cámara tiene esta cámara que puedes desplegar y tal, pero es como el error de youtuber número uno, mirar a la camarita y no al lente. Porque siempre quieres ver si has salido bien o no. Lo que sí no puedo evitar es abrirla y ver la textura. ¿Queréis verlo? Dadme un like si queréis verlo, si no, no lo hago. Estoy esperando un... Vale, ahora sí. Ahora voy a abrir. Es como cuando abre una lata de Coca-Cola, este sonido de... Caquita. Tengo aquí mi cucharita. A ver, no es como que así súper líquido, sino que es como más para hacer tostadas y cosas así. Huele mucho a cacahuete tostado. A ver, siendo sincera,
Para mí es como que demasiado espesa. Pero voy a ver qué uso le voy a dar. La voy a comer. Aquí la cierro para que no me digas que la he comido todo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Comentad cuál de todos los productos os atrajo más atención, cuál os gustaría probar. Recordad que os dejo cada link, cada producto en la cajita de descripción, así que podéis leer más información, ver qué tal, bueno, qué son. Y también ahí mismo os dejo el código de descuento con cual podéis ahorrar 15%, que no es poco, realmente podéis ahorraros un bastón con este. Así que aprovechad para usarlo y tal. Personalmente yo estoy impaciente por probar estos smoothies. Es que, no sé, me parecen deliciosos de cómo van a ser. Luego os contaré también por Instagram, os voy subiendo cosas, así que recordad de seguirme ahí también. Si os ha gustado este video, recordad de darle like, porque es muy importante para mí saber si os gusta, no os gusta este tipo de videos. También suscribiros al canal porque, como os digo, que voy a hacer muchos videos, muchas recetas con todos esos productos y no quiero que lo perdáis. Y con este me despido. Y bueno, ahora voy a recoger todo esto y nos vemos en el próximo video. Chao.